Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo directo stream. Esta vez de, como les digo, del Fall Guys. Bueno, más o menos la traducción muy literal sería como chicos cayendo o algo así, sería Fall Guys. Y pues vamos a jugar, banda. Spartan de corazón, ya no sé ni qué ando con esto. Me descuidé 5 minutos y ya estamos en el pase de los espartanos. What is that? What? Ah, no, aquí está el pase normal. Pero XD, banda, XD, esto de los espartanos. ¿Cómo es el duelo espartano? Déjenme buscarlo. Aquí está el duelo espartano, tal por ejemplo invitado. Vamos a hacer puro duelo espartano, a ver qué es esto, banda, no sé ni qué onda. Vamos a ver con qué nos deleita este juego. Duelo espartano suena muy, muy XD, la verdad. Duelo espartano. A lo mejor va a haber mucho salvajismo. Probablemente, porque espartano ya me espero guamazos o algo demasiado fuerte o poderoso. Y serio, muchísimas gracias, en serio, el de este Poppy Playtime capítulo 2 está recibiendo mucho apoyo, la verdad, demasiado apoyo, hasta me sorprende. Y serio, muchísimas, muchísimas gracias, ya en YouTube somos 150, obviamente, oigan, aquí somos casi la mitad. Claro que sí, bro, claro que sí, terminando, claro que sí, bro. Claro que sí, bro, claro que sí, nada más déjame terminar partida y pues... te unes, pero sí, bro, sí puedes, sí puedes. Aquí sí me agarraste ahí desprevenido, tiburoncito. Ahí sí me agarraste con la vanguardia descubierta. Lo peor es que la primera partida que empiezo, bueno, ahí tengo a mi dúo. Y a ver cómo hacemos esto. Ojo, hasta hay pelotas. LOL. Ah, no, no son pelotas, son bombas. ¿Qué? Ando bien yo, anda, la verdad, ando bien yo. Vámonos a la velocidad de la luz, que hay que llegar rápido. Banda, no me esperaba que fuera a haber bombas. En serio, no me lo esperaba. Me quedé todo flipando en colores, como se dirían los españoles. Me quedé in flipanding. Casi me atropellan. Ojo, agarras a la bomba, qué temerario. Oye, yo también podría hacer eso, pero no sé, yo no soy tan temerario como él, la verdad. Y que por estos que agarran la bomba, en serio, no le tienen miedo a nada. Se me hace que ellos desayunan el peligro como el de este meme, la verdad. Ya casi llego, banda, ya casi llego. Creo que tal vez me vayan a agarrar, pero hay que tener cuidado con eso. También no hay que presionar estos botones, me huelen a peligro. Ya casi llego, banda, ya casi llego. Llegué. 12 puntos. Muchas gracias por acompañarme en el directo, tiburoncito. Muchas gracias, bro. Ahí está mi dúo. Vamos a ver qué... ¡Ol! Bueno, pobrecito, salió volando, pobrecito. ¡Vamos, bro! ¡Tú puedes! ¡Vamos, bro! ¡Ya casi llegas! ¡Come on, mad boy! ¡Yes! ¡Sí pudo andar! Oigan, ¿en qué lugar voy yo? No sé ni en qué lugar voy. Eliminando. Nos eliminaron. Bueno, vamos a jugar, pero ya me eliminaron. X de la verdad. X de banda, me eliminaron. Yo. Ok, vamos a invitarte, bro. Ok, déjame más recordar tu nombre. Quiero omitir esto. Vamos a entrarnos un de este dúo, bro. De este de los espartanos. En serio, demasiado XD, la verdad. Ok, creo que aquí están los amigos. Ok, aquí está el tiburoncito, vamos a invitarlo. Yo nomás puedo decir XD, la verdad, banda. Demasiado XD esto. Ok, me invitó él, bueno. Ok, aquí creo que tengo deshabilitado el chat de voz, porque ya me han dicho que se, como que se escucha. Y doble lo que se escucha de este doble. Yo bien, bro, ¿cómo andas tú, bro? ¿Cómo andas? Que me alegro que ustedes vieron, yo también ando muy bien aquí. Hasta me levanté bien temprano, no sé ni por qué. Ok, no le di a listo. Mi error, banda, mi error, no le di a listo. Pero me alegro que ustedes bien, pero yo también ando bien. Me levanté hasta temprano, no sé ni por qué, la verdad, pero sucedió, banda, me levanté temprano. Luego me di cuenta que tengo hasta casi mi de esta computadora descargada. Déjame un momento, por favor.
Ya volví, banda, y ¿qué onda con esto? Un cuadrilátero, no vamos a guam. Ok, creo que sí recuerdo este. Ok, creo que ya recuerdo cómo se hace esto, banda. Creo que esto simplemente hay que moverlo con cuidado, que no van a estar lloviendo vainas raras. Bueno, no sé si sean bombas. Hay que tener cuidado con esto de las bombas, que van a estar auto, pues van a estar muy Hadouken, la verdad. Y no queremos que anden Hadouken. Hay que tener cuidado con las bombas, banda, y tampoco hay que estar hay que estar más o menos en el medio. Pues hay que tener cuidado con las figuritas, no nos vayan a dar un figurazo en toda la cara. Bueno, nos dieron un bombazo. Deme la bomba, yo la quiero. Bueno, ya se nos escapó, banda. Ahorita voy a agarrar la bomba para jugarle nomás al Bomberman. ¡Córrele, banda! ¡Va a explotar eso! Oye, vamos a agarrar la bomba aquí. Voy a intentar agarrar esta. Se me escapó, banda, se me escapó. ¡Dámela! ¡Yo la quiero! ¡Deme la bomba! Ahí está una bomba, déjenme agarrarla. ¡No, no la puedo agarrar, banda! ¡No, no la puedo agarrar! ¡Démela! ¡Es mía! ¡Déjenla! Ni modo, banda, no... En lugar de... Bueno, ahí se pasa para andar buscando la bomba. ¡Eso, bro! El tiburoncito nos va a acarrear, banda. El tiburoncito nos acarrea. Uy, no sabía. Me caí, no te preocupes, bro. Yo también me caí. Vamos a ver cómo termina esto. Pero qué pro agarró el de este casco, banda. Qué pro. Hablando de qué pro, mira, este laptop está sufriendo, banda. Con este megabyte de RAM. No, si clasificamos, chime. Yo me parto de la risa, banda. Clasificamos. Gracias, tiburoncito. Discúlpeme que me ría como un loco, pero... Pero en serio, tiburoncito, banda tan potente, no sé qué les puedo decir. Como siempre les digo, que aquí hay personas tan potentes. Bueno, el tiburoncito va a ser el de este carry de la partida, banda. Que si yo jugara solo este modo, no lo logro. La verdad, hay que reconocerlo, banda, tiburoncito está a otros niveles. Ese tiburoncito se me hace que hasta es jugador profesional. Ahí es murfeando, no sé qué. No, pero el tiburoncito, mi respeto, bro, mi respeto. Es muy tiburoncito, sacó hasta la mordida del tiburón. Mantente sobre el hielo que hizo para evitar que el fango caiga debajo. No entiendo, banda. Aquí como... No entiendo aquí. Creo que se va a romper como el de este suelo. Es más de la estrategia... Más de la estrategia XD. Hay que tener cuidado, banda. Hay que tener cuidado. No me quiero ir. Hay que más o menos ir como lento, despacito. Todo suavecito, no vamos pegando poco a poquito. Tengo miedo, banda, ya estamos llegando a los estos. Si viene, hay que agarrar el casco. Agarré el casco, banda, funcionó. No sé si haya funcionado y que haya agarrado el casco, no estoy seguro, la verdad. Bueno, XD. F, bro, F. Pero bueno, lo intentamos, fue lo que encuentra, el que menos hicimos el intento. Bueno, pero que pro este, no sé cómo se llama, pero que pro, miren nomás. Bueno, olvidé lo que acabo de decir. Ojo, este también tryhard, está abierta. Bueno, ahora esto es entre el pingüinito contra tryhard 2.0. Los dos son pingüinos, ok, uno dorado. Bueno, yo no, ya terminó la ronda, banda. Eliminado, F, banda, F. Hasta la próxima. Bueno, XD, banda, como les digo, XD. Hicimos lo que pudimos, pero muy XD. Bueno, vamos a salirnos. Y ahora vamos a dar a omitir. Otros 100 puntos espartanos. Muy bien, banda. Ok, creo que lo mejor es agarrar el casco y sobrevivir. No estoy seguro cómo es ese modo. Pero ya no sabía eso de los cascos. Ahora ya lo sé, banda. Y más o menos hay que conservar o tomar el casco. Que casi nos daban de este pase garantizado a sobrevivir. Ahora, banda, con esto de los duelos Spartan, hay que aprovechar que está esto. Aunque no sé, banda, no sé. Mejor pasaron los tips, tiburoncito. Enseñanos a hacer pro, bro. Y me di cuenta que este modo como que es un poco más rápido porque hay menos personas, son como 26. Y en el otro modo creo que son como entre 50, 60. Son muchas personas, en pocas palabras, muchas personas. So much people. Ok, ¿cómo se juega? Sortear los obstáculos. Ok, esto es simplemente como una especie de speedrun.
Creo que aquí el tiburoncito está sobrado. A ese le dicen el Rayo McQueen porque aparece y desaparece el de este tiburoncito. Hasta nomás ya se escucha, güey, se teletransporta hasta allá, banda. Ok, más o menos. También si obtenemos el casco va a venir genial, pero no sé dónde está el casco. Voy a intentar buscar el casco, aunque no creo encontrarlo, pero si lo encuentro, como les digo, mejor, banda, mucho mejor. Ok, no sé ni en dónde ando. Uy, yo no me quejo, banda, yo no me quejo. Bueno, vamos a dar otra vuelta, banda, porque yo la jugué mal. Creo que ya me quedé atrás, banda, en serio, ya me quedé demasiado atrás. Ojo, el tiburoncito hasta también le juega el bomber, va el tiburoncito. Yo me quiero jugarle al Bomberman. Bueno, ahí troleé, banda. ¡Ey, falta que me caiga a mí! XD, banda, XD. Ahí sentí el verdadero terror, banda. Vamos a agarrarlo por si acaso. Ok, está tiburoncito, banda. Ahí está tiburoncito. Entonces no vamos tan atrás. Vamos a darnos la vuelta. Bueno, se cayó ese pobrecito, banda. Ok, ya casi llegamos, banda. No sé si vamos a clasificar. No pudimos agarrar el casco, pero no pasa nada. Bueno, ya simplemente directo, banda. Desde aquí, saltamos por aquí. ¡Flótale! LOL, banda. Bueno, 11 puntos, no tan... No bad. Ok, estamos en el séptimo lugar con 23 puntos. El primer lugar obtuvo 43. Ya estamos en el octavo lugar. Yo creo que a lo mejor los puntos hacen consiguiendo a lo mejor las coronas, no estoy del todo seguro. Y 3 puntos tenemos, no bad. XD, la verdad, XD con esto. Ok, ojo, ¿vieron eso? Hasta se trepó. Yo si hubiera sido él ya me hubiese caído. Qué pro, bata, qué pro. Bueno, 23 puntos, no bad. No bad. Estamos en la escuadra número 8. Yo creo que clasificamos muy apenas, banda. Muy apenitos logramos clasificar. Bien hecho, tiburoncito. Bien hecho, bro. Te la rifaste. Síguele, vamos por los pelos. Ojo, el de este Quishin Juan amaneció de mal humor. Ojito. Cómprele un sneaker para que se alivian el compa. No eres tú cuando tienes hambre. Sneaker. No ando haciendo promoción, banda. No ando promocionando el sneaker, banda. Aunque hubiese estado bueno tener promociones o de estos, ¿cómo se llama? Publicidad, sponsor. Pero no, de momento no se puede, banda. De momento, ahorita mismo hay un canal demasiado pequeño, como les digo. 67 seguidores. Y en el directo de ayer, creo que nomás estábamos como entre 2 y 3 personas, más o menos. Ok, más o menos esto es como un camino de... Más o menos tenemos que ir pasando. Aquí va a ganar el más tryhard. Yo quiero una bombita. XD, la verdad, XD. Ok, yo creo que a lo mejor con la bomba hay que obligarlos a que pasen. ¡No! ¡No! ¡No, banda, no! Ok, sigo vivo, banda, sigo vivo. Pero LOL, banda, LOL. Ok, más o menos esto es un camino verdadero. Ya me estoy quedando mero atrás, pero demasiado aquí de esto, la verdad. Ok, ya que... podemos llegar, banda, podemos llegar. Uy, muy apenas, la verdad, que miedo tuve. Creo que entonces esta no ni la clasificamos, banda. Hicimos lo que pudimos, banda, pero esta ni se clasifica. Pero muy bien hecho, tiburoncito, muy bien hecho, bro, muy bien hecho. Al menos no llegaste en último lugar. Bien hecho, bro, bien hecho, bien hecho. Pero quizás dónde está la de esta corona del Esparta, ¿no? Es medio raro el tema de la corona. Hicimos lo que pudimos, banda, pero GG, well play. GG. Pues que hora de salirnos de aquí. Creo que sí, puedo salir, banda, que sí.
Vamos a invitar al de este Quinchin. Vamos a ver si lo tengo aquí. Ok, aquí está, vamos a invitarlo. También podría invitar al Capidad Play, pero no estoy seguro, la verdad. Vamos a seguir invitando el banda. A lo mejor ahorita está ocupado el de este. No hay de qué, bro, no hay de qué. Bienvenido, Prideo, bienvenido, bro. ¿Cómo andas, bro? Bienvenido, bro. ¿Cómo andas, bro? ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas? Pues aquí andamos jugando iba a decir League of Legends. Ya me tromé con el League of Legends. Pues aquí estamos jugando al Fall Guys, With the Guys. Aclaro que Guys puede significar, al menos aquí, bueno, en inglés puede significar chicos, what's up guys, pero en español puede significar otra cosa. Bueno, dependiendo cómo lo quieras ver, si quieres ver el significado en inglés o español, ahí dependerá de ti. Pero aquí andamos jugando este Fall Guys, ahí con los suscriptores, los panas. Vamos a ver si puedo conseguir una victoria, aunque no creo. Claro que sí. Ikio, ¿cómo era? Creo que era Iki más sería como ir, más o menos. Creo que Iki es como ir. Ikio, pero Ikio no sé qué significa. Ahí me salió mi lado taco, banda, discúlpeme, me encanta el anime. Minas, Ikio, Ikimas. Este japonés, hombre, no da pena, banda, es lamentable. Pero algún día me voy a centrar en aprenderme el japonés. Como les digo, es una meta que tengo personalmente, estudiar el japonés. Mínimo quisiera conseguirle cuenta en japonés. Creo que hay niveles, no sé si sea el Noken 5, el nivel más básico. Luego Noken 4, 3, 2, y no sé si ganó Noken 1. No sé si aquí me los inventé, yo tengo mucho que no reviso esto del japonés. Pero tratando de japonés, no sé ni qué onda con esto, banda. LOL, nos avientan Hadouken. LOL. Bueno, son bolas de nieve y yo confundido con Hadouken. Oigan, pero está muy aquí de todo esto, la verdad. Aquí no están lloviendo guamazos. ¡LOL, no! Ah, no, hasta puedo correr por abajo, LOL. Y pensé que ya había todo, ya había acabado todo, pero no, manda, no. Así no funcionan las cosas. ¡Uy, hola! LOL, mucha rosa de Guadalupe. Ok, vamos a mandar por el, yo creo que por el medio la voy a tryhardear. Ok, es izquierda, medio. Me va a saltar, banda. Era derecha, banda, era derecha. Ok, con el clic derecho me hago el de este salto como si no hubiera un mañana. Yo creo que no clasifico, banda. No, ¿por qué me aviento? Ay, discúlpenme que me ría, banda. Mejor me voy a la segura. Ya vi que no voy a llegar si sigo así, banda. Vámonos a la segura. Demasiado X de esto, la verdad. Vamos a intentar llegar, banda. No clasifiqué, banda, pero al menos las risas no faltaron. Vamos a ver si clasificaron los panas. Vamos a ver el Lobo King. Ok. ¿Dónde están, banda? No los veo. Ok, aquí hay una, banda. Y el otro no lo veo, ando ciego. Ok, aquí están. Uno, dos, aquí están, banda. Sí clasificaron los dos. ¿Qué? Bueno, ustedes no van a entender por qué dije qué, pero... pero... iba a poner vénganme y el autocorrector me puso otra cosa más no apta para mis oídos, bueno, para mi vista. Pero vénganme, banda. Vénganme, Lobo King y Tiburoncito. Vénganme, bro, vénganme. Ahora sí vamos a espectear lo que este es el Lobo King. Este es Tiburoncito. Lobo King es este que tiene como una manzanita, una manzana con moño. Y este tiburoncito es el de la mochila, así para que no se los confundan. ¡Ojo, Lobo King la trajería! ¿Vieron los saltos que se avientan? ¡Ojito, banda! Vamos a ver el de este tiburoncito. ¡Ojo, el tiburoncito se está acercando, va casi a la delantera!
Ahí el Loboquín, ahí la lleva, ya casi llega. Ya está llegando el Loboquín, banda. El distribuidorcito ahí va avanzando. Se puede esquivar muy bien esas pelotas, canicas, no sé ni ya ni qué se llama, banda. Qué humilde el tiburoncito decidió comérselas para darles ventajas. Qué humilde, banda, qué humilde. Vamos a ver el Loboquín. También qué humilde, banda, le estás dando oportunidad. Qué humilde, banda, qué humilde. Aquí vamos a ver. Ojo, ya el Loboquín ya va a pasar la siguiente etapa, que es como la de esta giratoria. Así que van bien, banda, van bien. El tiburoncito, ¿qué? Me descuidé 5 minutos y iba a llegar tiburoncito, lol. El tiburoncito, como les digo, es el flash. Aparece y desaparece. El este Loboquín ya está a punto de terminar esta zona de las plataformas. Ok, ya tiburoncito está a punto de llegar, banda. Nomás que, como les digo, está medio complicado esta zona. Luego más con las pelotas que no lo dejan pasar. Ojo, el de este Loboquín va con todo. Ya está cerca, se alcanzó a tiburoncito. Ok, tiburoncito ya está a la gran final, banda. Loboquín ya está subiendo también. Puede esquivar esa pelota. Está a punto de llegar, banda. Llegó, banda, llegó. Vamos a ver, tiburoncito. Tiburoncito, vamos, tiburoncito. Tiburoncito, tiburoncito, tú puedes, bro. Vamos, vamos, tiburoncito. ¡Sí! Clasificaron los dos, banda. Se pudo, se pudo. Bien hecho, tiburoncito. Bien hecho, Loboquín. Se la rifaron. Ahí hasta el final, banda. Aquí los tenemos, acuérdense. El de la mochila. ¿Y dónde está el otro? Aquí el de la manzanita, banda, que tiene hasta un moño. Le hicieron, banda, que aquí ando. Se me hace que a lo mejor van a ganar, banda. Ojo, lo están haciendo bien los panas. Se la andan rifando, banda. Se la andan rifando a los panas. Vamos a ver la siguiente ronda. Falta que me quede afónico de tanto estar gritando. Porque ya, pues sí, esto es hablar alto. No es gritar, pero estoy hablando alto. Como que lo pelotearon. Técnicamente como que no hay nada mal, como que no hay nada malo, pero como que algo no cuadra. Pero sí, banda, lo pelotearon con la de esta pelota. Estaba pensando, no sé, banda, obviamente que esto va a ser como mucho dolor de cabeza para mí. Pero estaba, me cayeron las bolas. F, bro, F, que te hayan caído las bolas. F, bro, F, F. Pues estaba pensando si hacer este especial del Doki Doki de Capture Club, la segunda parte, bueno, la tercera parte, buscando el final feliz. Ojo, están llevando pelotas. Ten cuidado, ¿cómo se llama? Loboquín con las pelotas. Vamos a ver el tiburoncito. Ojo, el tiburoncito hasta hace los pasos prohibidos. Mírenlo nomás. Ojito, ojito, el tiburoncito saca los pasos prohibidos. Y aquí también está el de este Loboquín, pueden ser en una zona segura. Oigan, me recuerda como a los pingüinos de canta, como los. Ojo, hasta mueve las manos. LOL. LOL, banda, el de este baile del Loboquín. Hasta más que es el de este baile de la Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Ojo! Dejen al Loboquín, lo están agarrando, ¿no? Ah, es tiburoncito, ojito, andan juntos el tiburoncito y el Loboquín, banda. Y ahí decidieron hacer un de este team. ¡Ojo! ¡Están bailando! ¿Qué? Andan bailando, banda. ¡LOL! Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me ves. LOL, lo peor es que ganaron bailando. Perdón, como digo, perdón si me río como un de este loco, la verdad, pero bro, XD. El de este bailecito. Y lo peor que de cuenta, todos corriendo, huyendo de las bolas, absolutamente nadie en los panas se ponen a bailar delante del apocalipsis. Ay, XD, banda. Oigan, de tanto reírme ya me dio hambre. Discúlpenme, ando bien glotón. No sé por qué en estos directos de Fall Guys me dan hambre. No sé si sea porque almuerzo demasiado ligero o de tanto que me lo paso riéndome. No sé, banda, por qué me dio hambre, la verdad. No sé, banda, I don't know, I am hungry. Ok, creo que a lo mejor esta es la final. Más o menos aquí lo que tienen que hacer es como la especie de TNT Run. Tienen que ir caminando. Aunque lo más aconsejable es que vayan demasiado lento, como si fuera una tortuguita, para evitar acabarse el suelo. Vamos a ver primero qué hace tiburoncito. Ok, tiburoncito va a tope, banda, sabiendo hasta de pecho. ¡No! Ya se cayó tiburoncito. ¡Ojo, el Loboquín! Ah, no, ¿dónde está el Loboquín? Bueno, también el Loboquín ya cayó, banda. Están en segunda capa. También con el tiburoncito. ¡Ojo, el tiburoncito anda troneando al otro, banda! ¡Ojito, ojito! Loboquín ya cayó el tercer piso, pero no hay que preocuparse. Creo que aún queda una capa más que esa. Así que todo bien. Ok, también ya cayó. Bueno, tiburcito sigue. Ok, creo que está la capa de abajo. Entonces, de momento, este Loboquín va bien, banda, va bien. Se avienta lo de estos saltos, que le salen bien, banda, le salen bien los saltos. Nomás creo que debería tener cuidado Loboquín de dónde va a caer. Falta que caiga en la capa azul. No, creo que más debería tener cuidado con eso. Bueno, ahí cae una capa azul. Creo que la capa de abajo morada, creo que es la última, banda. ¡Ojo! Este tiburcito anda peleando contra este. A ver quién tira a quién. ¡Ojo! Están en el tú por tú. Ojito, el de este tiburcito lo está haciendo bien, banda. Está aguantando en la penúltima capa, que creo que ya la morada es la última capa, así que mucho cuidado. Casi lo tira, banda. Bueno, ya se cayó este
Bueno, ¿cómo se llama? Se me dan los nombres, se cayó ya tiburoncito, así que ni tan mal. Bueno, creo que troleé, banda, creo que la capa amarilla es la última, creo, banda. Simplemente tienen que esperar a que se eliminen a 5, así que creo que si aguantan la van a hacer bien. De cuenta, más o menos el secreto es comenzar como esta personita que está aquí. Simplemente como caminar y saltar. Pero como que te estresas demasiado en esto, banda. Ok, vamos a ver el de este. Ok, creo que sí, banda, ya de plano es el último. Igual podría el de este Lobo Kill a lo mejor dar terreno para los que se caigan ya insta kill. ¡Lol, banda! A lo mejor va a haber una pelea, vamos a ver si va a haber pelea o no. Ok, Lobo Kill no quiere pelear, así que vamos a ver el tiburoncito. Bueno, el tiburoncito sigue aguantando en la capa de arriba. Nada más que tiene que tener cuidado, tiburoncito, que la última capa de abajo, pues la última no vaya a caer en un vacío. Así que mucho cuidado, tiburoncito. Vamos a ver el Lobo Kill. Bueno, Lobo Kill de momento aguanta como puede. Ya eliminó al otro, quién sabe cómo lo hizo, pero lo eliminó, banda, lo eliminó. ¡Qué pro, banda! ¡Qué pro! Ok, no veo tiburoncito, que aquí está tiburoncito. ¡Lol! ¡Batalla de tiburoncito contra este, banda! ¡Lol! ¡Tiburoncito ganó, banda! ¡Ganó tiburoncito la batalla! Ok, vamos a ver el Lobo King. El Lobo King como puede sigue aguantando, banda, acá abajo. Ok, regresando tiburoncito, sigue acá arriba con los de estos bloques. Ya nomás faltan que eliminen a dos, banda. ¡Dos! Vamos a ver los otros. Los otros andan bien arriba, bien potentes. Creo que a lo mejor se cae, banda, a lo mejor se cae. ¡Sí! Bueno, casi. Y F, banda, perdimos el Lobo King. F, bro, F. Vamos, tiburoncito, tú puedes. Estás contra ese de casco. Tú puedes, tiburoncito. ¡Tiburoncito! ¡Tiburoncito! Vamos, tiburoncito, tú puedes, bro, tú puedes. Vamos, tiburón. No, está sacando los pasos prohibidos, banda. Ya se los complicó, sacó los pasos prohibidos. Ok, vamos a ver qué va a hacer tiburoncito. Podría simplemente ir hacia allá a trolearle. No, tiburoncito, pero casi, bro, casi. Lo hiciste bien, bro. Ambos lo hicieron muy bien, tiburoncito. Y Lobo King, lo hicieron muy bien los dos. Bien hecho, banda, bien hecho. Y llegaron a la gran final, banda. Y lucharon hasta por el último lugar. En serio, fue un gran logro. Lo hicieron muy bien, mis niños. Lo hicieron muy bien, brodas. Lo hicieron muy bien. No te preocupes, tiburoncito. Pero al menos intentaste hacer el salto. A veces las jugadas no salen bien. Pero al menos lo que importa es que se intentan las jugadas. Como por ejemplo, yo en el League of Legends, como siempre les digo. Disculpe, me doy cuenta, como el League of Legends es el mejor ejemplo para todo, al menos para mí, porque en League of Legends me pasa de todo. Yo a veces también calculo mal una jugada, por ejemplo, la partida pasada con Kayle no calculé para nada. Ok, me voy a equipar esto, de corazón de Spartan suena chido. Voy a recoger esto. Pero en serio, banda, como les digo, el este de League of Legends es ejemplo para todo, banda. Por ejemplo, en la partida pasada de League of Legends. Bueno, no el directo pasado. Creo que el directo pasado fue de Minecraft de los mods. El antepasado. Que estaba jugando Kayle top. Para quien no sepa quién es Kayle, es como la de esta mona inquisiciadora. Que tiene como ataque en área. Para, bueno, también en área es como. Que tiene un. No sé, por ejemplo, que ataca, por ejemplo. Como 3 centímetros de área, más o menos. No sé cómo describirlo. Si el del casco de Esparta no hubiera caído primero, me hubiese sacrificado para ver a los dos y gané el compañero. ¡No, bro! ¡No te sacrifiques! Hay que llegar todos a la gran final, banda. Hay que llegar todos a la final. Oigan, podría ser bueno que lleguemos los tres a la final. Luego que nos toque eso y yo me sacrifique agarrando a alguien. Agregaríamos el meme de... ¡Ese es un verdadero hombre! No sé cómo hacer la voz del de este... Los caballeros del Zodíaco. Perdón, no, manda, está muy bonito ese meme, muy bonito la verdad. Ok, creo que están como lloviendo pelotas, así que XD la verdad. Hay que más o menos irnos por el medio, la verdad, hay que buscar el medio siempre. Creo que me voy a caer, necesito buscar el medio. Hay que esperar que esto se equilibre. Si se equilibró más o menos, vámonos. Igual era mejor tomarle el otro lado, pero no pasa nada. Esto se sigue complicando, banda, porque todos entran por aquí. Ahora vamos a entrar por acá. Casi me caigo, banda, casi me caigo. Me caí. ¡Lol! Están bien raras estas cosas. A lo mejor sería irme por el otro lado. Creo que sí me voy a ir por el otro lado, banda. Voy a ir a regresar porque de aquí lo que se acomode esto, pues XD, banda, XD, como les digo. Ya se está normalizando. Creo que no va a llegar, banda. Creo que yo a lo mejor yo no voy a clasificar. Así que se lo voy a dejar esto en vano de estas personitas, banda. Les voy a dejar la partida en sus manos. Ojo, ya va a llegar uno de los dos. No sé si sea Lobo King o Tiburoncito. Pero ya está a punto de llegar uno de los dos, banda. Ok, fue tiburoncito. Bien hecho, bro. Bien hecho. Vamos a ver si puedo llegar yo, aunque no creo. Les digo, estoy acá a otro país, banda. Vamos a ver si clasifica Lobo King, banda. Ok, aquí estamos con Lobo King. Es el de la manzanita. Aquí lo tenemos a nuestra izquierda. Vamos a ver, banda. Hay que vamos a ver si podemos clasificar. Hay que llegar con este tiburoncito.
Hay que subir, banda, hay que subir, hay que subir. Ahora hay que quedarnos aquí para que se equilibre. Pero el de este, ¿cómo se llama? Como que no se quiere equilibrar esto. Hay que llegar, banda, hay que subir, hay que subir, hay que subir. ¡Agárrate, Litego, agárrate! Casi, banda, casi llego, casi llego. ¡Salto del tigre! Ah, no, era con clic derecho. Sí, eso, bro, clasifiqué, eso, bro, eso. Vamos a ver también a Loboquín, si ya clasificó. ¡Vamos, Loboquín! Aún quedan 10 lugares. Tú puedes, bro, tú puedes, no te rindas. Tú puedes, Loboquín. Tú puedes, bro, tú puedes. Quedan 10 lugares. Tú puedes, bro, tú puedes. ¡Vamos, Loboquín! Tú puedes, bro, tú puedes. Son 10 lugares. Aún hay oportunidad. Quedan como... ¿Cuántos es esto? 4 lugares, pero igual se puede, bro. Igual se puede. No te preocupes. Ok, quedan... Ahora sí. Ok, quedan como 3 lugares. Pero le banda, conté mal. Quedan como 3 lugares. No, como 2 lugares. Pero sí se puede, bro. No te preocupes, bro, no te preocupes. Ya queda más un solo lugar. F, banda, F. Chicos, hagan su lado. Me lo voy a vengar. Ni mamá, nos toca vengar a Loboquín. Aquí tenemos a Tiburoncito, como les digo. Es como más o menos tus amigos, para quien no sepa. Aparecen con una de estas flechitas rojas en el Fall Guys, para quien no sepa, pues para que ya lo sepa. Jaja, saludos, XD, banda. Pero banda, hay que hacerlo por Loboquín, banda. Hay que vengarlo, hay que vengarlo. A ver si algún día me va a aventar una victoria. El que sí se aventó una victoria fue el... ¿Cómo se llama? El Dead Play. Él hizo de zoom, me puso enfrente. F a lo mejor hizo body block, que es más o menos como bloquear con el cuerpo. Es la traducción literal, body block. Por lo general se utiliza el body block en el Dead Beat Island. Cuando un de este asesino trae el superviviente... Cuando lleva el superviviente entre los brazos, el de este body block sirve para que el de este superviviente pueda aguantar un poco más. Obviamente que para el body block si tienen que estar dispuestos a comerse el daño de un golpe. Y a lo mejor luego les traigo Dead Beat Island, banda, a lo mejor próximamente. Bueno, Tiburoncito creo que está en el lado... Acá está atrás de mí. Ok, tengo casi la ventaja. Ya más o menos sabemos cómo es avanzar en esta zona. Hay que tener simplemente cuidado con las de estas bolas de nieve. No queremos que nos den un bolazo en toda la cabeza, banda. No queremos que nos suman la mollera de un bolazo. Creo que más o menos ahora creo que voy a ir a derecha. No, fue a izquierda, banda. Tremendo bolazo nos metieron. Vamos a aprovechar que se cayeron esos. Ya vemos, ya más o menos vimos que no es muy buena idea. Igual creo que aquí lo mejor es por abajo. Así voy un poco más seguro, la verdad. Casi llego, banda. Aquí lo más seguro es, ya vimos que troleo mucho. Y aquí vimos que lo más seguro es ir por aquí, por el hielo. Aquí no hay tanto riesgo, ya que por el otro lado tardamos como medio siglo. Así que aquí les aconsejo que mejor tomen el hielo. Si son bien trajes, vence por los puños, pero yo les recomendaría ir a lo seguro. Ok, esto va a ser algo complicado, la verdad. No sé cómo voy a hacer esto, la verdad. Pero ¿cómo hacen esto, banda? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen para correr con el de estas las ventiscas? Ok, ya vi, más o menos puedo utilizar los de estos compañeros para que me curan del viento. Sí, más o menos es como utilizarlos, banda. Ok, es como un ventilador que va girando, banda. Ok, ya más o menos lo entiendo. ¡Casi me caigo! ¡No! ¡No, banda! Casi clasifico. Vamos a clasificar, banda. ¡Sí! ¡Llegué! ¡Estoy muy apenas! Pero que me ríe como loco. Bienvenido a Twitch Session, Me dan en la cara las... me dan en la cara... Bienvenido. Gracias por seguirme, bro. Gracias. Me dan en la cara las... F, bro. Siento mucho escuchar eso. Pero bienvenido Twitch SNN4... Twitch SH4N. Gracias por seguirme, bro. Y sí, bro, la de estas bolas tan potente, banda, nos dan puros bolazos en toda la cara, en las joyas, en donde caigan, nos agarran a bolazos. Y gracias por seguirme, bro, bienvenido. Si quieres jugar, bro, si ahorita te agrego, si quieres pásame el nick game o agrégame como... Creo que lo tengo como Lindego YT, la cuenta de Epic Game, más o menos. Pero muchas gracias por seguirme, Twitch, muchas gracias, bro, muchas gracias. Ok, aquí tenemos otra vez a Tiburoncito. Ok, también clasifico a Tiburoncito. ¿Qué onda? Es como una especie de Assassin's Creed. Bueno, aquí hay que tener cuidado con lo que aquí nos van a llover de todo, banda. Nos van a llover joystick. Hasta nos van a llover nuestras deudas de Coppel, banda. Y no queremos que nos venga Coppel a cobrarnos. Que nos cobre Coppel está muy triste, muy sad, la verdad. Bueno, y tengo algo de miedo. Y hasta aquí te agarran, banda. Está difícil, hasta te agarran.
Hay que tener cuidado con esto, banda, aunque no sé cómo voy a hacer esto. Hasta puedo hacer como en este salto de fe. A lo mejor me voy a dar salto de fe si veo que va a caer algo por aquí. Y ya ok, ya eliminaron a 4. Hay que aguantar hasta que eliminen a un poco de. No sé, unos 6 más. Aquí estamos con este tiburoncito, banda. Pero banda, qué miedo, qué miedo. No alcancé a ver qué me dijo tiburoncito por estar reviso el chat, banda. Ah, ok, quiere que bailemos. Cha 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 cha. Cha cha cha. No, tiburoncito. Clasificamos bailando. A lo mejor lo traigo, a lo mejor terminando Fall Guys. Probablemente traigo a lo mejor Minecraft Bedrock. A lo mejor terminando esto. Pero, hombre, no, pero estuvo muy XD, la verdad. Esto del bailecito y lo peor que clasificamos. El bailecito de la suerte, banda, de cuenta. Como les digo, se estaba acabando el mundo. No se puede agarrar a bailar el tiburoncito y el boquín, banda. Y ganaron, de cuenta. Todos corriendo por su vida y bailando como si nada pasara. Y ganaron lo que más me da. Y pasó algo similar aquí. Ok, aquí creo que es la ronda final. O creo que sí, banda. Creo que es la ronda final. Voy a intentar darle la victoria al tiburoncito. Hay que ver quién es el último que va a quedar en esto. Más o menos la idea es arruinarle. Hay que arruinarle la jugada al último que quede. Hay que sobrevivir. Por eso tirarle paro al tiburoncito, banda. Ahí también tenemos al tiburoncito. Está enfrente de nosotros, banda. Creo que a lo mejor simplemente hay que ir corriendo. Vamos a saltar. Pero, banda, tuve miedo. No tuve fe, discúlpeme. No tuve fe, banda. No tuve fe. ¡Tuve fe! Es que se la ver. LOL, tuve fe, banda. Sobreviví, ¿qué onda con esto? Aquí de banda del puro milagro sobreviví, tiburoncito, ¿vistos eso? Por un píxel de segundo sobreviví. Bueno, me equivoqué, banda, trolley, ahora sí, esta se viene la final. Creo que entonces es una ronda, otra ronda, creo que son como 4 rondas y creo que la quinta las... Creo que son como 5 rondas en total y creo que ya la quinta es la final. Creo, intuyo, pienso, interpreto. Pero vamos a ver, banda, vamos a ver. Banda, ¿qué onda? Me ando casi comiendo un cabello, no sé ni de dónde salió. Hasta me preocupa que se me esté cayendo un poco el cabello. Un poco preocupante, alarmante, la verdad. Pero bueno, bueno, supongamos que no dije nada y continuemos. Ok, creo que más o menos aquí hay que ir caminando. Más o menos, sí. Creo que esto lo medio recuerdo. Algo que me preocupa es el tema del aire. No queremos ningún viento de las Rosas de Guadalupe, banda. Este viento sí me preocupa. Me aterra, la verdad. Hay que más o menos mantenernos en la esquina. No entiendo porque esto como que... No sé, banda. ¡No, tiburoncito! ¡No, bro! ¡No! ¡Tiburoncito! ¡No, bro! ¡F! Ok, ¿Qué hago yo aquí, banda? Me caen al azul, simplemente. Terrible, banda. Tengo que quedarme en el azul hasta... Pues, no sé, banda. Me caen al azul. Ya XD, la verdad. Creo que lo difícil es cuando toca saltar y viene lo azul, banda. Creo que es lo único difícil. ¡No! Casi, banda, casi. Vamos a ver la gran final, banda, casi. Ok, creo que entonces como que algunos de estos se caen. Muy XD, la verdad. Pero F, banda, F. No pude vengarlos, banda, no los pude vengar. I cannot get the revenge. Sorry, I cannot do revenge. I'm too sorry for that. A ver, banda, no los pude vengar, banda, no los pude vengar. Ok, me voy a tener estas medallitas de la K. No sé ni qué onda con la K, pero la K es K. Oh, banda, vámonos con la revancha. Aquí no pasó nada. Oye, ojito, banda, poco se habla que cada vez estoy manqueando menos. La verdad es que las siguientes partidas terminan la primera ronda. Pero veo venir, banda. Ok, llega a la tienda el jefe maestro. ¡LOL! Creo que el jefe maestro me suena de Gear of War. Voy a ver si con el Game Pass está el Gear of War. Quiero traerles, como les digo, el Gear of War Judgment. Me trae con mucha nostalgia. Hay de cuenta, el Gear of War Judgment es muy nostálgico. Porque hay de cuenta, tenía ese juego. Creo que ese juego venía incluido con el Xbox 360. Que más o menos tenía cuando era pequeño. Creo que fue el primer juego que tuve. Y hay de cuenta, yo me pasé el juego en dificultad normal, intenté pasármelo en dificultad locus o difícil, haciendo todos los desafíos. Pero no sé, banda, el Game Boy Judgment me parece un buen juego. O al menos como yo estaba pequeño en ese entonces, pues no era muy crítico y me divertía y me entretenía mucho. Pero no sé, banda, ¿qué recuerdos con el Game Boy Judgment, banda? En serio, ¿qué recuerdos?
Incluso el juego War tenía varios easter eggs. Por ejemplo, ese de la biblioteca. Otro donde puedes obtener, no sé si era como una especie de respirador o algo medio raro. Se me hace que luego voy a hacer una pausa para comer. Tengo mucha hambre, no sé por qué. Ando hambriento. Hoy no se come. Hace que... Queda en el primer puesto, acaba en el top 20, acaba en el top 50. Pues no, pero serio, con mi respeto para los de estos pro, he visto como de estos pro jugadas que se saltan o hacen, no sé, saltos medio raros para llegar hasta la meta, no sé, saltos estilos Yu-Gi-Oh, trampas locas, no se crean, no quería decir eso. Pero se avientan como saltos muy, muy profesionales, muy técnicos, muy calculados, porque de cuenta, te hacen unos saltos que tienes que calcular cada milímetro, si no calculas bien, pues no va a salir bien el salto. Yo creo que la mejor idea va a ser irme por estas ranas. Ni modo, banda, no se pudo. Mejor me voy a tener que ir por abajo. Me están maseando, pero no pasa nada. Vamos a intentar. Bueno, quería ir por las ranas, pero creo que habrá que ir por simplemente por el agua. Ok, creo que el de este, creo que el clic derecho es para agarrarlos y el clic izquierdo es para agarrarlos y el derecho es para hacerme el de este salto como si no hubiera un mañana. Ok, ya casi salgo, salí. Casi me caigo. Ok, creo que voy a pasar por el tubo. Bueno, si me caigo no pasa nada. Ojo, también puedo saltar como por aquí. Igual esto me da unos de estos, ¿cómo se llama? No sé, a lo mejor un poco más de velocidad. ¿Voy a clasificar a esta banda? No creo, la verdad. Me están lloviendo muchos pelotazos, la verdad. Ok, ahí están los de estos zorros enfierrados. Ah, no, me dijeron que eran rinocerontes. Yo no sé por qué les digo toros. Te recuerdas absolutamente nadie, Lindego. Veo un rinoceronte, zorros enfierrados. Muy equidad, la verdad. ¡Clasí, banda! ¡Casi! Obviamente que me puse nervioso. Necesito ya concentrarme y todo, tener nervios de acero si quiero ganar esto, la verdad. Hay que clasificar, banda. Hay que llegar con los panas. Sí, ya vi más o menos por dónde es, banda. Es por aquí. Bueno, voy a entrar por acá. No entro, banda. No entro. Ok, ya entré. ¡Clasifiqué muy apenas! ¡No! ¡Quedé en el 40! Ok, ¿habrán calificado los panas? No, por andar bien concentrado en el juego no reviso los panas. Ok, vamos a verlos ahora mismo. Aquí está uno. Ok, aquí está. Sí, banda, sí clasificaron. Bien hecho, banda, sí hecho. De los pelos, ya somos dos, pero de los puros pelos clasifiqué. Era por el miedo. Yo también por el miedo, yo me puse muy nervioso en esa última etapa pensando que no iba a llegar. Pero sí, banda, me doy cuenta, también los nervios juegan un papel importante en este juego. Y tienes nervios de acero, ya le hiciste. Si no tienes nervios de acero, pues XD, como se diría, como digo siempre, XD. Voy a intentar más o menos jugar League of Legends por mi cuenta para luego desbloquear cofres y hacer una de esta unboxing o ahí review abriendo cofres. Y también voy a intentar subir de división. Por ejemplo, ayer jugué dos partidas, una me fue demasiado mal y otra la jugué más o menos decente. No me acuerdo que jugué en la top lane. Creo que a lo mejor me jugué... En serio, no sé qué jugué en la top lane. Más recuerdo que jugué Cho'Gath y me fue bien. Pero la otra que la perdí, no sé ni qué jugué. Jugué Nasus. En serio, no recuerdo qué jugué, la verdad. Tendría que ver mi historial de partidas. Pues ya más o menos estoy practicando para las próximas partidas no failear tanto y poder más o menos traerles partidas decentes. Aquí hay que tener cuidado con las de estas bolas de nieve que nos están como lloviendo. Aunque lo bueno es que como todos van bien aglomerados, yo puedo aprovechar para avanzar. Pero bueno, banda, XD. Me las estoy comiendo con patatas, banda, las de estas bolas de nieve. Vamos a intentar llegar, banda. Esta igual también me la comí. Igual está difícil, yo creo que voy a intentar más o menos llegar aquí. Ok, el de este salto me sirvió, banda, el salto sí sirve. ¡Lo! ¿A dónde voy, banda? ¿A dónde voy? ¡Lo! ¿Dónde me senté? Ok, ya más o menos vimos que, como les digo, esta es la zona más segura para pasar esta parte. Ahora lo siguiente es lo del ventilador. Hay que más o menos irnos por la izquierda, ya que el ventilador acaba de pasar por aquí. Ahora sí podemos irnos tranquilamente. Hay que tener cuidado que el ventilador va a regresar, banda. Por si vamos a llegar. Ok, aquí hay que tener cuidado, la verdad. Me caí ahí, no debía haber caído. Necesito aquí no ponerme nervioso. No me agarré, banda, no me agarré.
¡No! Transporte gratis, de hecho también subo casi por los pelos. Espero que también hayan clasificado los panas. Bueno, aquí lo vamos a ver. Vamos a revisarlos. Aquí está el Lobo King. ¡Lol! Se cayó el Lobo King. Al menos se sobrevivió, tiburoncito. M, banda, F. Habrá que vengarlo. Yo de puro milagro clasifiqué, banda, en serio. De puro milagro, la verdad. Aquí tengo un libro de tiburoncito. Hay que vengar, banda. Hay que vengar al Lobo King. Hay que vengarlo, banda. Vamos a ver qué nos dicen de la siguiente ronda. Pero hay que vengarlo, banda, hay que vengarlo. Hay que dedicarle la victoria, banda. Creo que a lo mejor aquí hay que hacer puntos, porque más o menos nos dice brinca de los 3-2-0 para conseguir puntos. Así que creo que a lo mejor aquí hay que hacer simplemente puntos. ¿Y los aros? Ok, creo que más o menos hay que hacer como esto, como la especie del salto. Ah, no, aquí están los de estos aros, banda. Hay que atravesar como 15 aros. Y aquí está, banda. Ok, muy apenas pude hacer eso. No llegué, banda, no llegué al aro. Creo que a lo mejor no voy a clasificar, banda. No, banda, creo que no voy a clasificar con esto. LOL, con esto, banda, saltó como si no hubiera un mañana. Pero no me contó ese, no, banda, creo que no me contó. LOL, está como que está divertido, pero a la vez un poco raro, la verdad. Aquí más o menos irnos preparando para los aros. Bueno, igual esto está sencillito, banda, esto está facilito. No, casi me caigo. Ok, si me caigo tengo que regresar, ok. Entonces no hay mucho drama si me caigo, ok. ¿Habrá alguien que ya ha hecho los 15? LOL, ya hay alguien que ya hizo los 15, banda. Ok, me faltan. Ok, ¿ya clasificaron? No, banda, creo que no voy a clasificar, como les digo. Esto creo que no se va a poder. ¡Híjole! Creo que no se va a poder. Llevo 10, me faltan 5 aros, banda. Me caí, hay que regresar rápido, hay que regresar rápido. Me faltan 4, banda, vamos a ver si puedo clasificar, lo que les digo. Está complicado esto de clasificar. Y luego, lo peor es que me ando cayendo, banda, me ando cayendo. Me faltan 3, banda, creo que sí llevo estos 2. No, banda, no pude. Ya estaba en la última trampilla de entrada, jaja. Primero, LOL. Nos eliminaron a todos, banda. Ah, no, está tiburoncito. LOL. Los de la doña pelos te los vende a 20. Vamos a ver qué onda. Ya estaba en la última trampilla y entraba, jaja. Tú qué hacías primero, LOL. Pasa los hacks, F. Los de Doña Pelos te los vende a 20 pesos. Ah, los hacks. Ok, apenas me di cuenta como que leí Doña Pelos y dije, ah, caray, están hablando de comida. Ya le van despertando comida que traigo hambre. Ah, no, pero era esta de Doña Pelos de los hacks, LOL. Tiburoncito no necesita los hacks. Los hacks necesitan a Tiburoncito. Vamos, Tiburoncito, tú puedes, bro. Creo que juegas esta. LOL. Uno contra uno. ¡Vamos, tiburoncito! ¡Tú puedes, bro! ¡Tú puedes! ¡No! ¡Tiburoncito! 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 ¡Vamos, bro! ¡Tú puedes!
Eso, tiburoncito, bien hecho, bro. Van empatados 1-1. Vamos, tiburoncito, tú puedes, bro. Tú puedes, ánimo, bro. Ojo, otro punto. LOL. Van empatados. Pero vamos, tiburoncito, tú puedes, bro. Te rindas. Tiburoncito. Se echó un togo. Tiburoncito, vamos, bro, tú puedes. F, también se echó autogol. Vamos, tiburoncito, tú puedes, bro, van empatados. No te rindas, no te rindas. Vamos, tiburoncito. 3-4, vas bien, tú puedes, tiburoncito. Vamos, bro. LOL, se la aventó con fuerza, esta se le dio con ganas. Ojo, muy apenas la salvó, banda. Lo que juega el tiburoncito. LOL, no. Sí, ¿qué? No. No, lo anda, 4-4, vamos, tiburoncito. Aún quedan 30 minutos, aún hay tiempo, bro, no te preocupes, aún hay tiempo. Ojo, te desafía el salto del tigre. ¡Eso, tiburoncito! 4-5, banda, vamos bien, 4-5. Creo que va a ser el saque por el tiburoncito. Vamos, bro, tú puedes, tú puedes. Ojo, le contrarrestó, banda, vamos a ver qué hace el tiburoncito. No, van empatados, quedan 20 segundos. Qué tenso, banda, qué tenso. Vamos, tiburoncito. ¡Se echó autogol también, LOL! Vamos, tiburoncito, tú puedes, bro. Se echó un autogol, tienes la ventaja, bro, tienes la ventaja. Aprovecha el bug. ¡Oh, esto, tiburoncito! ¡7! ¡Ya ganó, tiburoncito! ¡Bien hecho, bro! ¡Bien hecho! ¡Ojito con el tiburón! ¡Este auto! ¡Otro gol! ¡LOL! ¡LOL! ¡XD, banda! ¡XD! ¡Siu! ¡Esto, tiburoncito! ¡Ikio! ¡Eso, bro! ¡Eso! Es que, o sea, me da risa lo de estos autogoles que se aventó el Destiny. Algo, le digo, discúlpenme si me quedé como un loco, discúlpenme. Ay, pero me dan risa estos autogoles. Pero viene yo, tiburcito, por el bug. Yo mientras me voy a ir a comer un rato, me dio hambre, la verdad. Ahorita regreso. En lo que tiburcito termina, me voy a ir a comer un rato, pero ahorita vengo, bueno, ahorita vengo. Me traje mi comida, ok, creo que eliminaron a tiburoncito. No, bro, F. F, bro, F. El mejor partido que he visto. Casi puro autogol. Sí, casi puro autogol, F. Bueno, vamos a ver quién va a ganar, banda. Pero lo hiciste bien, tiburoncito, llegaste a la final. Yo ni llegué, bro, lo hiciste muy bien, tiburoncito. Lo hiciste muy bien. Ojo, te están aventando bombas locas. Vamos a ver. Yo le he puesto gafitas, banda, yo le he puesto gafitas. Creo que gafitas va a ganar. Esto entre gafitas y Duvalín. Lo sabía, banda, gafitas iba a dominar. Tenía pinta de que él se sabía los movimientos prohibidos. Tenía pinta, banda, esas gafitas. Es sinónimo de inteligencia y natadón supremo 6000. Super Saiyajin fase 1, ¿por qué no? Why not? Estuve pensando si el después traer League of Legends después de Minecraft. Sí, porque no tengo, pero me di cuenta que no tengo ganas de rankear porque no tengo mucho tiempo. Igual me aventaría a lo mejor dos arames o una selección oculta. No hay de qué, bro, cuídate, bro, cuídate, cuídate. No te preocupes, bro, entonces ahorita nos vemos en el Minecraft Bedrock si es que puedes, pero no te preocupes, bro. Gracias por acompañarnos en el directo y en la partida. Muchas gracias, tiburoncito. Ok, vamos a aprovechar para entrarnos el duelo espartano, ya que estamos, onda. Vamos a ver, listo. Pero muchas gracias, tiburoncito, cuídate, bro, que tengas un bonito día. Nos vemos más tarde o si no, mañana. Cuídate, bro, cuídate. Y bien hecho, bro, bien hecho, hasta pudiste ganar un partido. Bueno, entonces voy a aprovechar. No sé cuándo voy a aprovechar, ya tengo aquí mi comida, pero no puedo comer, la verdad. Qué sufrimiento tener hambre, ver la comida y no poder comer.
Dejen en serio, mi respeto para los que hacen dieta, la verdad. No sé cómo aguantarán, no tendrán tanta fuerza de voluntad. Si yo después ya estoy flaco con dieta, me desaparezco. Si ya soy hueso, pues voy a terminar haciendo puro polvo, cenizas. Por eso, mi respeto para los que hacen dieta o los deportistas que tienen que seguir dietas de que no sé, comiendo saludable, haciendo ejercicio. Luego eso durante horas y horas. No, se van a dar mis respetos, en serio, my respect. Eso, bro, ya casi. Creo que a lo mejor te dan puntos con este nuevo modo de Spartan. Porque anda como medio aquí de este modo. Pero qué bien. Vamos a avanzar, banda. Ok, más o menos tenemos que pasar como estas puertas. Ahí está la corona. Ok, la corona está ahí arriba, banda. Hay que conseguirla. Hay que intentar llevarnos las bombas. Simplemente patrolear, banda, patrolear. Problema muy bien. ¿Qué vamos aquí, banda? No sé qué ahora, no sé qué intentó hacer esa persona, banda. ¿Podríamos llegar, banda? No creo que llegue ya tarde demasiado. Hay que intentar obtener la corona, banda. Vamos a intentar obtener la corona. La obtuve. Creo que a lo mejor sí, banda. Tremendo guamazo me metí, banda. Tremendo guamazo. Ok, vamos por la izquierda. Saltemos. 5 puntos no clasificado, banda, llegué bien. Bien, banda, nos clasificamos, no. XD, la verdad, XD, banda. Ojo, me dieron como 200 puntos espartanos. Ojo. Ok, vamos a darle a listo. Este aprovecho para comer un ratito, banda. Oigan, ¿te parece como en este ASMR? No se escuchen esto por persona ASMR. No, creo que va a ser incómodo el sonido de yo masticando, así que mejor no voy a apagar el micrófono un rato más en lo que como. Ok, más o menos hay que sobrevivir en esto, banda. Si encontramos la corona hay que agarrarla. No, pues quería agarrar la corona. ¿Qué trolando? Ando bien troll ahorita.
Creo que de lección mental no voy a agarrar el de este... Aquí me comí la bomba. Creo que de lección mental no voy a agarrar el de este fango. Digo, la corona, creo que iba a ser la corona. Ya vi que agarrar la corona es peligroso. La quiero. No puedo agarrar la bomba, banda, yo quiero la bomba. Dámela. Oh, LOL, con eso no reiniciaron el Hadouk. No reiniciaron el Hadouk, no reiniciaron el Windows. F, banda, ya. Bueno, aún queda otro equipo, es igual este, ¿cómo se llama? El Evoquín lo está haciendo bien aguantando el solo. ¿Cómo sobrevivió eso? ¿Vieron? Ojo, está potente, ¿dónde está potente? No, nos salvó el Evoquín, banda, nos salvó. Tremendo salvada nos dio, banda, nos salvó la partida. Vamos, bro, se puede, vamos. Vámonos, let's go. Se coge la superbola, te lanzan los para derivar otras alubias. Oye, me siento bien mal, le vuelo agarrando las bombas, la verdad. LOL, lo explotó en toda la cara. Muy apenas sobreviví a eso, ni sé cómo por sobrevivir, anda. Por andar haciendo mal, por eso no haga el mal, bro. Bueno, ahí la lleva bien el bro, hasta ahí la está subiendo bien, banda. Yo más me quedo en plan de XD, banda, la verdad, XD. Y simplemente me quedo aquí a cambiar bien sabroso. ¡No! Ay, pero como les digo, por andar siempre haciendo el mal, banda. Pero vamos, tú puedes, bro, tú puedes. LOL sobrevivió, ¿cuánto sobrevivió? LOL. Ojo, vieron esa sobrevivida, banda. Sobrevivió muy apenas. Como yo no sabía, my respect, banda. Todo lo que aguanta no es normal, banda. Lo que aguanta esta perdona no es normal, banda. Y, LOL, ¿está sobreviviendo esto, banda? ¡Qué pro, banda! ¡Qué pro! ¡Qué pro!
Hay demasiado riesgo, pero a él no le importa, él sobrevive, banda, él sigue sobreviviendo. Pobrecito, le genera uno contra dos, banda. Se hace el LOL. Se hace el uno contra dos. ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto? El, nada más queda él solo contra él, banda. LOL. LOL, banda, LOL. No, si gana, banda, no sé, bro, no sé qué hago si gana este. F, banda, pero casi, banda, casi. Victoria. Ganamos, ¿qué? ¿Qué? LOL. Gracias. LOL. Sí, se hizo el 1 contra 5, el solo, bien hecho, bro. Bien hecho, bro, sí. ¡Siu! LOL, como les digo, yo estoy flipando en colores, ando ahorita viendo en rojo, azul, amarillo, naranja, mostaza. Pensé que fuera a ganar, banda. LOL. Ya tengo miniatura, banda, ya pegué con una miniatura, me acarean. Pero LOL, banda, LOL, hasta me dieron mucha de este. Pero LOL, banda, LOL, yo nomás como les digo, me quedo simplemente flipando en colores, ya no sé ni en qué mundo ando, anda. El este Lobo King se la rifó, banda, se la rifó. ¿Quién sabe cómo hizo todo eso, banda? Como les digo, se la rifó demasiado. ¿Quién sabe cómo vas a conseguir tantos puntos de Spartan? Más o menos que obtengamos, sacrificate en cualquier ronda de suelo, Spartan. Casco de Michi. Oigan, está bonito, banda, está bonito. No, tú eres la máquina, bro, tú eres la máquina. Yo nomás estoy aquí de chicle, pero tú eres la máquina, bro. No. Yo pensé que nomás te habías caído tú, pero hombre, la banda lo salvó, no sé, lo sé, banda, la fe, banda, la fe. Es lo que pasa cuando aceptan a Cristo en su corazón, banda. Les van a salir power ups de la nada. Bien hecho, bro, bien hecho, bien hecho. Os sigo flipando, banda. Me di cuenta, demasiado tenso que se hizo el 1 contra 2. Nomás quedaba un solo equipo de dos personas. Y se hizo el 1 contra 2. Ganó. Y luego también, me di cuenta, fue como el 1 contra todos. Yo simplemente, como le digo, me quedo sin palabras, me quedo flipando. Yo creo que terminando esta partida nos vamos a Minecraft Bedrock. Que si sigo viendo estas jugadas me va a dar un infarto de tantas tan buenas plays, la verdad. Voy a estar infartando en pleno directo y no queremos eso, banda. No queremos ver un lindeo infartado. Ok, creo que esto es el tema de las baldosas, que unas son verdaderas y otras falsas. Aquí simplemente hay que ir lanzando bombitas o simplemente... Ok, voy a intentar tryhardearle. No la mejor idea, pero le voy a tryhardear, ya que pues al inicio no pasa nada. Bueno, para andar de tryhard. Me voy a dar una bomba por si acaso. LOL, me caí, banda, me caí. Vamos a dar una bombita, vamos a llevárnosla. Me explotó en toda la cara. Creo que vi el sombrero. Ay, qué risa, la verdad. Perdón que me ría por tonterías, la verdad. Discúlpenme. No sé cómo entré, banda, pero sucedió, banda, como les digo, sucedió. No sé ni cómo, pero sucedió. Yo que también entró el de este Lobo King, banda, así que vamos bien. Bien hecho, bro, bien hecho. Vamos a ver. Bueno, se cayó, pues, XD, la verdad. Ya nada más queda él solito, él solo contra el mundo. Quedamos en el quinto lugar, ni tan mal, banda. Quinto lugar es un buen lugar. No estamos casi... Bueno, tampoco estamos en el límite. Creo que es a lo mejor 8 el último lugar posible. Y lo logró, banda, lo logró. Creo que entonces aquí nomás son 3 rondas. Esta va a haber otra y creo que luego después de la segunda ya se viene la final. Aquí se va a ganar la siguiente, luego la próxima, banda. Sería magistral otra victoria, pero no sé, banda. Anda bien, pero no sé si Lobo King ganó otra partida. Creo que sí, banda, creo que a lo mejor Lobo King ganó. Bueno. Ay, me confundo, banda, me confundo. Sacaste 9 y yo 22. LOL, entonces viste haber llegado bien rápido, pero que haya sacado 22. Qué rápido, banda, qué rápido. Y yo me quedé bien atrás. Aquí la idea es intentar conseguir el casco, pero está muy difícil, no sé ni cómo le harán para conseguirlo. Se me ocurrió una idea.
Vamos a intentar más o menos jugar con el tema de las bombas. Y tú también tener cuidado con lo que caen las bombas. De cuenta tienes que tener como doble cuidado. Quería la bomba, pero no la pude agarrar, banda. No la pude tomar. ¡Qué miedo, banda! ¡Qué miedo! Vamos a intentar aguantar como unos valientes. Creo que la voy a eliminar a mi compañero, creo. Bueno, este golpe pues estuvo potente, Ándale por antes. Bueno, aquí sigue vivo. Bueno, estamos contra Koala, Cupcake, un de este premium. ¡No! ¡No! ¡La pura fe, banda! ¡La pura fe! Hay que más o menos sobrevivir a esto, pero no sé ni cómo. ¡No! Creo que me quitaron la bomba de un guamazo. ¡Gané! ¡Ganamos! ¡Ganamos, banda! ¡No te preocupes, bro! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes, bro! ¡Al menos llegamos a la ronda final! Muy apenas pudimos clasificar, banda. Creo que no sé si viene la ronda final. No hay de qué, bro. Vámonos. Tú me querías en la próxima partida. Eso, pero ahora se puede, banda. Se puede ahora. No sé si voy a hacer lo mismo, pero bueno. Vamos, bro. Se puede, se puede. Estamos ya creo que en la final. Sí, la última ronda. Bueno, esto ya más o menos vimos que más o menos es como estar lanzando Hadokens. Estas bombas allá de los Hadokens. Oigan, pero esa ronda la gané de puro milagro. En serio, puro milagro sobreviví a esa ronda, banda. Puro milagro. Fue pura fe, fue pura fe. No sé ni qué carita de tragedia, ¿eh? Está medio rara. Ahí está, ahí está. Me voy a ir directo por la bomba, banda. Hay que jugarle al Bomberman. Bueno, se la voy a dejar al bro, al pana. Vamos a tomar la bomba. ¡Lol! Nosotros estamos simplemente saltando. ¡Lol! ¡Lo eliminé, bro! ¡Lo eliminé! Ok, vamos a agarrarlo. Yo creo que ya se va a empezar a caer, así que hay que tener cuidado. ¡No! ¡Me eliminé otra vez! Bueno, esto no la ganamos, pero al menos el Aboquín se aventó la partida pasada, o sea, la ripó. Yo creo que va a ganar a lo mejor el koala, no sé. Tengo fe en el koala, banda. El koala es un koala, es un animalito, banda. Okay, ¡lol! ¿Cómo aventó la bomba el koala? Ojo, a lo mejor sí, banda. Hasta se las doguea. Este koala anda con todo, banda, hasta quiere arrasar. Hasta se le explota en la mano, el koala no le importa nada. Mi respeto por el koala, anda bien potente. Bueno, ya, en paz descanse el pobre koala. A ver, ¿quién podría ganar ahora, banda? Tienen las alas, pero no creo que le vayan a servir. ¿Quién sabe cómo se eliminó el otro? Pues más XD, más de XD. LOL, sí ganó, banda, el de este griego. O eran dúo, a lo mejor eran dúo, quién sabe, banda, quién sabe. Voy a ganar un poco más de estas K. Ok, esto subió de nivel, anda, qué bien. Hasta elogios, ojo. Chanclas Arctic. Oigan, eso me lo quiero equipar, ¿no? Déjenme equipármelo nomás por los memes. Bueno, banda, nos vemos en el Minecraft Bedrock. Nos vemos, banda, nos vemos.